Hay tantas formas de ser español como españoles hay. Y yo creo que los que más aprecian el valor de la nación, los que más aprecian el valor de ser español, son los que han tenido algún tipo de dificultad para serlo. Hay una parte de España en la que es muy fácil ser español, no tiene ningún mérito. Se es y punto. Pero hay partes de España donde es muy difícil ser español y decir que eres español y demostrar que te sientes español. Cataluña, de donde viene Jorge, de donde viene Ignacio y donde está Ignacio, es un sitio donde hacer saber a la gente que eres español es un acto de heroísmo. Un acto de heroísmo. Lo mismo podemos decir del País Vasco, lo mismo podemos decir de otros sitios, ¿no? Y también te diré, por mi experiencia, que he vivido muchos años fuera, que para aquellos españoles que viven en el exterior, ser español es de las cosas más valiosas que tienen. Cuando tú viajas por el mundo, todos sienten una emoción especial al poder compartir con otras personas su condición de español. Fíjate, hay incluso sitios donde los más fanáticos, los más orgullosos, los que más lo valoran y más lo aprecian, son los que ni siquiera han nacido en España, los que son siguiente generación que por algún motivo han tenido la capacidad de hacerse con un pasaporte y te lo enseñan. Yo soy español como tú. A veces yo soy español como tú. Y están emocionados. Yo recuerdo de pequeño, cuando España no ganaba a nada, había un nadador olímpico, el primero, o uno de los primeros que ganó una medalla. Realmente eran dos hermanos, David y Martín López Ubero, que eran españoles, pero desde muy jóvenes se fueron a Estados Unidos y estudiaron bien y ganaron becas y estudiaron en la universidad y ya se quedaron y nadaban para España. Y eran una excepción en ese páramo de deportistas que no había en esa época, ¿no? Y decían, estoy muy orgulloso de haberlo ganado para España, ¿no? Y por un lado te hacía gracia, ¿no? Pero por otro, fijaros lo que eso supone. Eso supone que las personas que tienen alguna dificultad, las personas a las que se les pone algún tipo de barrera, las que no lo tienen tan fácil, son los que más lo aprecian, como tantas cosas en la vida. Tenemos posesiones, tenemos condiciones, tenemos cosas que no siempre apreciamos cuando lo tenemos cerca. En cambio, cuando se nos dificulta su acceso, cuando se aleja, cuando pasamos tiempo a cierta distancia, ahí es donde más se aprecia. Por tanto, ser español es un auténtico lujo. Y lo digo modestamente con conocimiento de causa, porque yo he tenido ocasión de vivir en muchos sitios y he pasado mucho tiempo fuera, pero incluso en los peores momentos de la crisis del 2008, yo estuve analizando seriamente irme de España, porque las cosas estaban muy mal aquí. Yo tenía pues mucho trabajo fuera, de hecho estaba pasando mucho tiempo trabajando fuera y pensé llevarme a la familia y ir fuera unos años y es una gran experiencia. Pero cuando te paras a pensar, y si conoces un poco el mundo, que hay que visitarlo y que hay que conocerlo y que yo invito a todo el mundo a que se vaya un tiempo fuera, pero cuando lo conoces de verdad, hay pocos sitios. Yo no he encontrado todavía ninguno donde yo me sienta tan a gusto como en España. Entonces, ser español, pues cada uno lo expresa de una manera. Mi primera noción, mi primer recuerdo de ser español, pues es de cuando yo era un niño pequeño y vivía en Chicago. Y hablaba español mal, porque mi idioma era el inglés. Pero en mi cuarto, mi padre. Es una tontería, pero me ponía pósters de España. Pósters de unos caballos en Ibiza, de una playa de Andalucía, de una iglesia románica. Para un niño pequeño, pues aquello era algo realmente asombroso, ¿no? Y entonces yo quería venir a España. Para mí era genial. Pero España es muchas cosas, y ya lo dejo, pero quiero mostrar algunos ejemplos de lo que dice Jorge en su libro, ¿no? De lo que es España y de lo que es la nación, que no siempre se enseña en todo el país, pero es que la nación es muchas cosas. La nación es Sagunto, es Séneca, es San Isidoro, es Recesvinto, es la tradición del Guadalete. La nación es la Reconquista. La nación es el mestizaje de la hispanidad y también saquear Roma y más hidalgos pobres, sobre todo pobres. La nación es tanto Azorín como Baroja, Maeztu como Costa, y Lorca, Ignacio Sánchez Mejías, y los toros, y los caballos, y las ranas.
España es el duende y la muerte de la plaza. España es también la Segunda República y la Revolución Agraria que no sirvió, y la expulsión de los jesuitas y la quema de conventos y la guerra, la terrible guerra. España es muchas cosas. Y para cada uno de nosotros es algo distinto. Pero lo que todos tenemos en común es una tradición, unas raíces, una herencia, que es el mayor activo que vamos a recibir en nuestra vida, que es la España, la nación que nos han dejado nuestros antecesores, nuestros abuelos, y que tenemos que dejar a nuestros nietos. Esa es la mayor y más valiosa herencia que vamos a recibir jamás.